Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paga Noticias y en esta ocasión es turno de hablar de PlayStation y de los juegos gratuitos que van a estar disponibles o que están disponibles más bien ya este mes de junio de este 2021. Son tres juegos muy muy importantes, son tres juegos muy buenos realmente. Y bueno, pues esta noticia salió cuando se anunciaron también los Game with Gold para Xbox. En esta ocasión pues me retrasé un poquito en hacer este video, en dar esta noticia, pero pues la vamos a hacer de todos modos por aquellos de los despistados que no se han enterado. Pues bueno, vamos a hablar de estos tres juegos que Sony está regalando al ser miembro activo del servicio de PlayStation Plus, un servicio muy similar a lo que Xbox tiene con Xbox Live Gold. Bueno, pues aquí están dando tres juegos bastante interesantes. Uno de ellos es Operación Tango. Este juego lo vamos a poder descargar para PlayStation 5, o se va a poder jugar para PlayStation 5 solamente. Este juego va a estar disponible, o está disponible, desde el 1 de junio, y vamos a tener todo un mes para reclamarlo. Este va a estar disponible hasta el 5 de julio. Todos estos juegos los vamos a poder reclamar, descargarlos y disfrutarlos para siempre una vez que estemos pagando, o siempre y cuando estemos pagando el servicio de PlayStation Plus, ¿no? Este juego de Operación Tango es un juego futurista, es un juego cooperativo de espionaje bastante, bastante interesante. Y bueno, tenemos para descargarlo y hacernos de él y reclamarlo, vaya, desde el 1 de junio hasta el 5 de julio. El otro juego es Virtual Fight Ultimate Shadow. Es un juego de peleas, es un juego de Sega, luchador uno contra uno, de los desarrolladores de Yakuza o Judgment. Es un juego pues popular ya, y entra al servicio también de PlayStation Now, o sea que va a haber más posibilidades de encontrarse peleadores en línea. Y bueno, pues es un juego, es una propuesta bastante buena y bastante interesante. Este juego lo vamos a poder descargar para PlayStation 4, y desde el 1 de junio, que ya pasó, hasta el 5, si no me equivoco, 2 de agosto, hasta el 2 de agosto, tenemos oportunidad, prácticamente 2 meses para podernos hacer de este juego y descargarlo y disfrutarlo, ¿no? Vuelvo a repetir, una vez que lo descargamos o lo reclamamos, ya queda en nuestra biblioteca, y siempre que estemos pagando el PlayStation Plus, vamos a poder estar disfrutando de este juego, ¿no? Las fechas que les doy es para poderlos descargar. Después de esas fechas, pues ya va a tener un costo si queremos hacernos con este juego, ¿no? Así es que pues hay que aprovechar. Y el último de los juegos es Star Wars Squadrons, un juego pues ya conocido y popular. Este juego también va a estar para PlayStation 4 o para jugarlo en una consola PlayStation 4. Este juego lo vamos a poder, la fecha para poderlo reclamar es desde el 1 de junio hasta el 5 de julio. Vamos a tener un poquito más de un mes para podernos hacer con él y poderlo disfrutar. Y bueno, pues este juego es de dominar el arte del combate a través de aviones caza. Un juego que en lo personal es un muy buen juego, pero a mí en lo personal, una vez que lo probé en unos días que dieron el juego gratis como parte de los Free Play Days en Xbox, lo probé y realmente a mí no me convenció mucho, pero no deja de ser un buen juego que creo que a muchos de ustedes les puede interesar. Y bueno, las comparaciones siempre son malas, pero en estos servicios, tanto en Xbox Live Gold de Xbox como PlayStation Plus de PlayStation, pues nos han pegado o están pegando una arrastrada los de PlayStation a Xbox, porque desde que tenemos una consola hemos estado dando seguimiento a este tipo de servicios y tratando de hacer un poco de comparaciones, y pues PlayStation nos sigue regalando juegos más importantes que el servicio de Xbox Live Gold, ¿no? Esos son los servicios que se pueden comparar porque más o menos tienen el mismo servicio y el mismo trato,
ya compararlo con Game Pass ya es otra cosa porque no tiene punto de comparación, ¿no? Y bueno, pues esa es la paga noticia. Estos son los tres juegos que están gratis en este mes de junio como parte del servicio de PlayStation Plus. Por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego.